Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un encuentro con cineastas, una de las primeras iniciativas que se desarrollan en el marco de la 49 edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena, que en esta ocasión, debido a las circunstancias, evidentemente tiene que ser a nivel online, muy telemático, con estas cámaras que, bueno, algunos favorecen más, algunos con un servidor menos, pero es lo que hay. Lo importante es que tenemos la oportunidad de charlar de cine y en esta ocasión además con un auténtico reparto de lujo por seguir con los simbolismos cinematográficos. Contamos en esta ocasión, en esta charla, en este encuentro con tres cineastas de la región de Murcia de auténtico renombre. Los estáis viendo aquí en pantallitas. Tenemos a Alfonso Albacete. Hola Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido. Tenemos a Manuela Burló Moreno. Buenas, ¿qué tal Hola, Manuela? ¿qué tal? Encantada. Y a Miguel Alcantuz, también con nosotros. Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola, Alberto, ¿qué tal? Lo dicho, es un auténtico trío de ases y tenemos la oportunidad de disfrutarles, de charlar con ellos de cine, de televisión, de teatro, de lo que vaya surgiendo. Esto es interactivo, es una conversación con ellos, pero ya sabéis que podéis participar y os sentimos cerca, como siempre, a los aficionados y aficionadas. En una edición, decimos, tan compleja y extraña, pero a la vez tan especial como la que nos ocupa. Insisto, coinciden en que son de la región de Murcia, Manuela de Cieza, Miguel de Cartagena, Alfonso de Santiago de la Ribera, y también coinciden en que son tres premios FIC, lo cual es una buena manera, yo creo que, de introducir esta charla, que como digo, se trata más de ir disfrutando de la conversación de lo que más nos gusta, creo que a todos los implicados, algunos como simples espectadores y a ellos y a Manuela como creadores, que es el cine, la televisión y el arte de contar historias. Como digo, tres premios FIC. Para intentar gestionar esto, que no se dupliquen mucho las voces, voy a intentar seguir cierto orden a nivel, casi diría, alfabético. Así que, si te parece, empezamos con Alfonso. Me gustaría saber qué sentís a la hora de notar ese reconocimiento por parte de la gente de casa, ¿no? Vivís fuera de la región, pero entiendo que lo sentís muy dentro. ¿Cómo se recibe? ¿Se recibe de una manera especial ese cariño, como digo, que se recibe desde la gente de casa? Bueno, yo en mi caso me siento muy afortunado, ¿no? De que se me quiera tanto en mi tierra y bueno, haber recibido el premio FIC ahí en el festival el año pasado, que fue impresionante, ¿no? El cariño y el afecto de todo el mundo, ¿no? Yo lo que siento realmente, que además lo voy a decir clarísimamente, es que siempre he querido rodar en Murcia y no lo he conseguido. O sea, he conseguido rodar en Alicante, bueno, he rodado en muchísimas partes, he rodado, bueno, en Francia, yo qué sé, en las islas, en cualquier sitio, y cuando he querido rodar en Murcia no me la han puesto nada fácil. Entonces, desde aquí reivindico, yo no sé si a Manuela y a Miguel les habrá pasado lo mismo, pero reivindico, por favor, que de verdad que la cultura también está en el cine y está en lo que hacemos nosotros y que nos deberían apoyar, aparte de los premios, de todo eso que está fenomenal, y del cariño de los amigos, de la familia, de todo esto. Yo creo que nosotros que somos murcianos, rodar en Murcia y enseñar las partes tan maravillosas y la gente tan maravillosa que hay ahí, el talento que hay ahí. O sea que yo. O, vamos, aprovecho este medio para decir lo que pienso. No, eso es curioso. Luego volveremos a ese tema porque hemos recibido, una vez apareció en las distintas redes sociales este encuentro, hemos recibido varias preguntas de aficionados y aficionadas. Hay una bastante relacionada con lo que acaba de comentar Alfonso y luego volveremos a ella porque me parece que creo que es bastante interesante. Manuela, lo mismo, la sensación, ¿no? Del cariño recibido a pesar de vivir lejos de la gente de casa. Bueno, a mí me ha hecho una ilusión brutal porque además es un festival al que le tenía muchísimo seguimiento porque era uno de los más importantes de España, además es internacional. Entonces, que cuando mi primer corto, sin mayor pretensión que pasármelo bien y contar una historia muy sencilla, no solo me seleccionarais, sino que además me llevara el premio, el jurado, o sea, entonces es súper bonito, es como un cierre de círculo que años posteriores, o sea, que pues eso fue en el 2008, 12 años después, volver al festival con este reconocimiento, ¿no? A esa trayectoria que gracias a este, pues
este tipo de festivales, y en este en concreto, para mí en su momento el premiar con mi, ese premio con mi primer cortometraje fue como, como una palmadita en la espalda de venga, que va bien la cosa. Y la verdad que fue muy motivador y sobre todo muy emocionante cuando me llamaron del festival para decirme que este año me tocaba a mí. Así que sí, es bonito. Esto de cerrar el círculo siempre es interesante, ¿no? Como terminar donde en algún sentido sentiste que estabas empezando, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y en el caso de Miguel, que yo tuve la suerte hace unos años de participar con él en una edición de Birra Series charlando cuando se podían juntar en bares para hablar de muchísimas cosas. Fue muy divertido. Tu relación con el FIC, además, ya digo, es muy estrecha. Sí, yo soy quizá el más anciano en esto. Pues yo creo que he tenido tres largos, han pasado por el FIC, he estado contigo haciendo el Birra Series y la verdad es que pues todos los años intento ir, intento ver cosas, me encanta el festival, me encanta la gente del festival y casi es mi conexión, o sea, yo ya por motivos familiares casi no me quedan conexiones con Cartagena, mis padres se fueron a vivir a Valencia, etcétera, con lo cual es como mi motivo para volver. Es un motivo que celebramos profundamente, es una excusa. El cine al final siempre sirve también para este tipo de cosas, ¿no? Para reencontrarse con uno mismo y con al final casi con su infancia y su manera de crecer. Que esto me viene bien para al final, lo bueno que tiene la oportunidad, que estoy muy agradecido al FIC de ser el moderador de este encuentro, es poder preguntar curiosidades antes de entrar, como digo, algunas preguntas que nos han formulado. Yo tengo muchísima curiosidad, y volviendo a eso de los inicios, en saber cuál fue, si no la película o la obra de teatro o la serie de televisión, el punto en el que decidisteis o dijisteis, me quiero dedicar al arte de contar historias. ¿Cuál fue ese primer momento, ese primer chispazo, Alfonso? Por ejemplo, empezamos contigo. Bueno, yo siempre lo cuento. Yo iba a un colegio de curas y entonces cuando te portabas mal, tenías que ir a confesarte, ¿no?, tus pecados y tal. Y cuando te portabas bien, mis padres me llevaban al cine. Entonces, para mí el cine siempre fue el premio, y yo me metía en las salas, me podía pasar horas y horas viendo la misma película otra vez en sesión continua, y desde siempre, cuando me preguntaban, cuando tenía 6, 7 años, ¿qué quieres hacer? Yo dirigí cine. O sea que yo lo tenía clarísimo desde enano que quería hacer cine. Y quizá fue, yo creo que en Navidad, en Semana Santa, que ponían esas reposiciones increíbles, cuando vi Cantando bajo la lluvia por primera vez y vi ese mundo cine sobre cine, ¿no? Me encantan las películas de metacine, me encantan las películas que hablan sobre cine, pero ese paso del cine mudo al sonoro, esos rodajes, esas historias, yo me volví absolutamente loco y dije, yo quiero estar ahí, quiero vivir en esta película. Y Manuela, ¿cuál fue en tu caso ese chispazo, ese flechazo con el cine o con, ya digo, con la televisión quizá ocurrió, con una obra de teatro, con una novela? No, fue, bueno, mis padres son súper cinéfilos, que no, a pesar de que no se dedican a esto, pero sí son muy cinéfilos y en mi casa se ha visto mucho, sobre todo, cine clásico. Y a mí, pues, el cine en blanco y negro, pues, fíjate, y yo pertenezco a la generación del color, pero el cine en blanco y negro era como me atrae mucho más que las, no sé. Y bueno, recuerdo que me encantaba, me gustaba, disfrutaba mucho viendo con ellos, luego viendo películas en blanco y negro y no te puedo decir exactamente cuándo fue el detonante, sí te puedo decir un detonante concreto en el que en la asignatura comunicación, o sea, en el instituto, cuando tenía 14, 15 años, había una optativa que era mis labores, que era coser o bordar, hablo de fiesta, ¿vale? Era mis labores, era ajedrez, informática o audiovisuales. Y entonces ahí tuve la suerte de tener un gran profesor que nos enseñó a pasar de un guión literario a un guión técnico, ¿no? Contar con imágenes algo escrito. Y ahí todavía pues me apasionó más. Pero sí que es verdad que tenía solo referencias cuando ponían ejemplos de películas siempre dirigidas por hombres. Y de repente un día me recuerdo ver Cosas que nunca te dije y saber qué sé, con 16, 17 años. Y de repente vi que a pesar de ser en inglés, pues que la había dirigido una mujer
y encima española, y recuerdo que me motivó muchísimo ver eso. Cosa que anteriormente, ahora no, ahora en las escuelas pues hay más diversidad, sí, pero a mí me resultaba muy curioso que nunca, y mira que pues podrían haberme enseñado, no sé, Pilar Miró, películas de cineastas españoles, no sé, pero nunca hubo un ejemplo, y recuerdo ese momento, ese clic que esa peli me hizo decir, bueno, hay mujeres al mando. También nos han preguntado sobre eso, tenemos preguntas relacionadas, volveremos a ella, pero también queremos saber, por supuesto, Miguel, cuál fue ese momento en el que dijiste, yo me quiero dedicar a esto toda la vida. Yo soy, creo que lo contrario absolutamente que Alfonso. Yo soy de vocación súper tardía, hasta los 23, 24 años no sabía que quería dedicarme a esto. Estaba estudiando matemáticas, estaba con mis tonterías, hacía teatro, por eso de pasar el rato con los amigos. Y un día, haciendo una obrita de teatro, una peliculilla, es cuando me dio el clic. Espera, sabía que iba a aparecer el gato por aquí. Y yo creo que la película, ya ciñéndome a lo que preguntabas, la película que me dijo, que me explotó la cabeza, yo creo que fue Leolo, de Jean-Claude Ausson, ¿la conocéis? Sí. Pues yo creo que fue la película, antes había visto películas que contaban historias, que empezaban, acababan y ya está, y veías una historia. Y yo creo que, o por lo menos soy la primera que soy consciente de película que te revienta la cabeza a nivel narrativo, a nivel, hostia, yo quiero hacer eso. Fue Leolo, y yo creo que fue uno de los grandes empujones de empezar a coger una cámara y probar cosas, fue esa peli. Esto, por las tres experiencias, sé que comentáis que no pueden ser más diferentes y al mismo tiempo más emotivas, especiales y curiosas, pero sí que demuestra una manera de ver el cine o de entenderlo o de dejarse embriagar por él muy interesante. ¿Creéis que los espectadores actuales ven el cine con los mismos ojos? ¿Dónde creéis que habita ese primer latido del creador, por decirlo de algún modo, Alfonso, por ejemplo? Uf, claro, es que espectadores hay de muchos tipos. Quiero decirte que yo soy muy cinéfilo y a mí me encanta el cine y lo disfruto muchísimo. Y lo disfruto sobre todo en pantalla grande. Yo creo que el cine hay que verlo en grande. Y es diferente, o sea, no puedo pensar en Gato Pardo verlo en una televisión, por ejemplo, porque imagínate esos planos generales, se te perdería cualquier detalle de esos grandes puestas en escenas de Visconti y todo eso. Yo, por ejemplo, tengo muy, muy buenos amigos, muy jóvenes ahora, que están como descubriendo el cine y realmente yo creo que sí, que hay espectadores ahora mismo que pueden descubrir el cine. Me encanta lo que ha contado Manuela del cine en blanco y negro y del cine clásico. Yo creo que ver una película buena, un clásico en blanco y negro en pantalla grande, para los que tengan oportunidad, no sé, verse Encadenados de Hitchcock, por ejemplo, cosas así. Yo lo recomiendo a toda la gente, a todos los actores que vienen, por ejemplo, a los cursos que estoy haciendo y cosas así, porque es otra forma de descubrir el cine. Está muy bien las series, todo esto, pero verte un clásico es, no sé, ahora que van a volver a poner El Padrino reeditada, sí, por ejemplo, el Padrino 3 con un final nuevo y todo esto, yo estoy deseando que llegue el día 3, el día 4 y largarme a la sala y disfrutármela. Ojalá sirva para reivindicar El Padrino 3, que es una película que ha sido machacada y que conviene. Ojalá sea la oportunidad, ¿eh? Esto también sirve para esto. Manuela, en tu caso, ¿cómo ves a esta nueva generación de creadores, además en un contexto tan complejo como el que nos encontramos? ¿Dónde crees que pueden encontrar esa primera motivación? Hablas de los creadores, no del espectador. Sí, exacto. Bueno, yo creo que, o sea, hay muchas cosas más positivas que cuando yo arranqué, ¿de acuerdo? En el sentido de que el acceso a internet, la virilidad, cuando algo se hace viral, el universo de antes tener acceso a una cámara, no veas. Ahora hay un acceso que quieras que no para contar una historia como ejercicio, como todo,
Está bien. Hay más acceso. Por ejemplo, cuando yo arranqué, yo me tuve que ir de Murcia porque no existía la carrera de comunicación audiovisual. Ahora está. Bueno, creo que tienen muchas más herramientas que quizá nosotros en su momento, porque hay un acceso y una visibilidad mayor. Entonces, y más conciencia también de presencia femenina en determinados cargos. Y yo sí creo que lo tienen mucho más a favor. También hay muchos más canales, estas plataformas. Creo que estamos viviendo un momento muy positivo para la gente que amamos el cine, la televisión, contar historias. Y creo que yo desde aquí a todos los futuros cineastas les digo que es el momento de hacer, porque nunca sabes quién lo va a ver. Y además empezar, hablo en mi caso, empecé con el formato corto y mi camino, después de 6 cortometrajes, gracias a este tipo de festivales, como el vuestro y como muchos más, pues fue un escaparate maravilloso para poder tener acceso a poder en un futuro, como a día de hoy, poder vivir de esto, ¿no? Entonces sí que lo veo todo, veo muchas posibilidades, más que antes. En el caso de Miguel, y además lo pudimos comprobar en esa edición de Birraseries que hemos comentado, la cantidad de gente joven que se acercó a la iniciativa, y para alguien tan experimentado en el mundo de las series como tú, que has trabajado en series tan emblemáticas como El Internado, Águila Roja, Estoy Vivo o El Ministerio del Tiempo, eso sí que yo creo que ha conectado. Luego hablaremos siempre, aunque es muy complejo analizar la diferencia entre cine, televisión, pero sí que creo que es una manera de llegar al público joven ahora mismo bastante más directa, o al menos me da esa sensación, más entusiasta, como que se vuelca en esa manera de devorar televisión, de devorar series, y quizá ahí sea un lugar en el que ahora mismo sí que pueden aparecer más gente que diga, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero en el futuro tratar de hacer una serie como Águila Roja, como El Ministerio del Tiempo. Tristemente sí. Y yo, por eso de llevar la contraria, realmente ahora, claro, estamos en la época de las series, estamos en la época de la hiperinformación, que se estrenan más series de la que la gente es capaz de ver, que la vida de las series realmente duran nada, porque estrenan toda la serie, que está muy bien, ¿no?, para comérsela con las palomitas y eso, pero luego la vida real de la serie es muy corta. Pero por otra parte, el cine está muriendo, que es lo más triste, que es lo que decía un poco Alfonso, ¿no? Que lo lamentable de que ya casi no se vea cine en formato grande, en pantallas grandes. Ahora mismo hacer una película media en España es casi imposible, menos si tienes ciertas características, es prácticamente imposible. Y eso es lo más triste, porque realmente las películas que contaban historias, cuando nosotros empezamos, Alfonso, tú, Manuela, creo que eres un poquito más joven, las películas que cuentan historias son las películas de tamaño medio, no son los blockbusters, no son Star Wars, no es eso, ¿no? Lo que era nuestro cine. Y realmente nuestro cine está desapareciendo porque ahora solo interesan poquitas películas que den mucho dinero porque sean de género, porque sean comedias. Ojo, no estoy en contra del género ni de comedia, me encantan. Pero me refiero a que se están cargando, o nos estamos cargando, por el sistema de subvenciones, por el sistema de exhibición, porque las mismas productoras tienen que pasar todas por Telecinco, por Antena 3. Hola, Telecinco, Antena 3, un saludo. Yo creo que lo lamentable es eso. Se está, por un lado, como unificando la visión. Ahora ya no puedes tener una visión única, porque tienes que pasar por un filtro de una major, por un filtro de una Netflix, de un Amazon, de una Antena 3 o Telecinco. Y he trabajado con todos, quiero decir que me llevo bien con todos y también me gustan los productos. Pero por otro lado lo veo lamentable como creador o como creadores o el tipo de cine que hemos hecho, el que este tipo de cine está desapareciendo y además está condenado a muerte. O sea, está desapareciendo y va a desaparecer más. Alfonso, te voy a sentir con la cabeza y no, totalmente de acuerdo con Miguel, totalmente de acuerdo. Sí, es bastante lamentable la situación, porque además, que dice que al final terminas por pasar por unos filtros de una serie de gente que opina absolutamente de todo, y lo que le quita es autenticidad a la película. Sí.
Totalmente de acuerdo. Manuel, en tu caso, ¿cómo ves esta situación? Además, ya aprovecho y cito una de las preguntas que nos han llegado. Además, tú has trabajado recientemente con HBO. Nos preguntaba Rafael, la aparición de plataformas como Netflix, HBO o Amazon como casi productoras de cine, ¿aleja a los espectadores de las salas? Y pone como ejemplo, Disney ya ha dicho que se va a centrar más en películas para estrenar en su servicio de streaming, por ejemplo. ¿Lo consideráis un peligro? Bueno, yo es que quiero, o sea, a ver, yo nunca he pensado en hacer televisión, lo digo ya con todo el respeto a la televisión, en el sentido de que no lo tenía pensado cuando yo empiezo a trabajar en esto, o sea, no por nada. Yo hacía mis historias cortas y luego empecé a escribir historias más largas. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que lo que sí que perjudica, y estoy un poco de acuerdo, o sea, creo que el espectador con estas plataformas, madre mía, no guarda la mano que te da de comer. ¡Ah! Pero creo que lo que ha ocurrido básicamente es que es verdad que hay una nueva generación de espectador que quiere todo inmediato. Entonces, el formato de media hora, se acostumbran a ver series de formato de media hora y les pones una película de una hora y media y les parece que no aguanto una hora y media. Entonces, todo es demasiado inmediato. Luego hay muchísima competencia, series a granel, hay mucha cantidad y entonces no permiten tampoco que la serie avance. Es decir, si en el primer capítulo no me engancha a los 10 minutos, venga, otra cosa mariposa. Entonces, sí que es verdad que en nuestro caso, hablo de mí porque solo he trabajado en televisión para una plataforma, no tengo la presión que quizá tienen las series en abierto, que es la audiencia, cómo te trata el canal, en qué horario te pone y mil movidas de ridículas, ¿vale? Porque lo positivo que tiene esto es que te suben todo el pack y tú decides cuándo las ves. Entonces, yo confío y creo, pero porque soy súper positiva y porque amo el cine, por encima de todo, y las historias sencillas, y eso no significa que no sean necesarias la comedia del año, el blockbuster, o sea, creo que hay cabida para todo, pero que se cuide por igual, ¿sabes? Y sí que es verdad que quiero creer que, recuerdo leer que cuando salió el cine, el momento, la gente decía que eso iba a matar al teatro, que el teatro dejaría de existir por la novedad del cine, ¿no? Y no ha ocurrido, afortunadamente sigue habiendo un espectador de teatro. Entonces, quiero confiar en creer, a pesar de que no paran de cerrar cine, pero quiero confiar y creer que todavía haya mucha gente que le apetezca ver una peli en cine y que sigan cines abiertos, pero sí que es verdad que está la cosa complicada. Y yo, como espectadora, yo disfruto mucho más viendo una película en pantalla grande y ese silencio y el móvil apagado, sí, que verla en casa. Pero bueno. Sí, y además, quiero decir, esto se ha demostrado en algunos casos. Yo recuerdo el fenómeno que sucedió hace unos años en Netflix con una película como Roma, de Alfonso Cuarón, que sí, evidentemente es un gran presupuesto y demás, pero es una película en esencia, en alma y casi en la manera en la que se mueve y respira, muy personal, muy íntima, muy sencilla. Y la gente se volcó con ella. Se empezó a Roma, Roma, Roma. O sea que lo que estamos comentando de que los cines solamente centrados en grandes superproducciones y demás, luego en plataformas encontramos que propuestas más pequeñitas, leí hace un momento que una serie de Netflix, Gambito de Dama, 63 millones de espectadores en el primer mes en emisión, y no es una gran superproducción, es una serie centrada en el mundo del ajedrez. O sea que por ahí sí que se demuestra que la gente sigue queriendo ver historias que no tienen por qué ser todo a lo grande, sino que les lleguen de alguna manera muy especial, pero sí que importa el formato, ¿no? No sé cómo lo ves, por ejemplo, Miguel. Sí. Obviamente a la gente cuando le presentas una historia interesante, véase con Chernobyl en HBO, sí, véase Gambito de Dama, o sea, obviamente con las series tienes una posibilidad que antes no existía, en eso sí hemos mejorado, y te doy la razón, Manuela, que tu visibilidad es global automáticamente. Es decir, tú sales con una serie ahora y se vende en 200, o se ve a la vez en 200 territorios y lo está viendo todo el mundo, ¿no? Por una parte. Pero por otra parte, sí, Roma se hizo porque era Cuarón. Si no llega a ser Cuarón, si llega Totalmente. A ser cualquiera de nosotros tres que presentamos Totalmente. Ese guión a Netflix, nos dice, muy bien, chaval, hala, vete y me traes un producto que yo pueda vender. O sea, es realmente lo que vendían en el nombre de Cuarón. Quiero decir, tampoco nos equivoquemos
Totalmente. Con eso, o sea, pero es normal, quiere decir, son empresas privadas que buscan una rentabilidad y a través de esa rentabilidad lo que están buscando son productos que la gente vea. No están buscando tanto contar historias o ponerse a experimentar. Filmin quizá es la plataforma que está haciendo eso. Quizá no, Filmin es la plataforma que está haciendo eso. Sí, pero no produce, exhibe y tiene un catálogo maravilloso. Sí, sí, eso sí, a ver cuándo empiezan a producir. Tenemos que empezar a llamar ya a la puerta. Además, está conectando también mucho público joven con el cine clásico a través de una plataforma como Filmin, efectivamente. Alfonso, hablamos de, lo hemos citado ya, ¿no? El término de la muerte del cine, los cines están muriendo, los cines van a sobrevivir, se ha dicho muchas veces. Está claro que un contexto como el de 2020 ha terminado de suponer pues un golpe muy duro, evidentemente, para la exhibición en salas. Ahora nos pregunta, acaba de aparecer una pregunta de Raúl Martínez Algaraz, que pregunta qué futuro le veis a las salas de cine. Así que, Alfonso, te lo planteo tal cual. A ver, bueno, sí que es verdad que las salas de cine han ido cambiando según las necesidades. Y antes eran cines gigantescos donde se ponía solo una película, luego se pasó a multisalas, luego se ha ido cambiando y se ha ido, al principio era en el centro de las ciudades, luego se fue hacia los centros de ocio de los multicentros comerciales y todo esto. Yo creo que yo estoy con Manuela, tengo una, no sé, una esperanza y una positividad en que haya espectadores de cine y que los cines sigan. Ahora mismo se han abierto en Madrid los cines Embajadores. Embajadores. ¿No? Que es un empresario que ha decidido abrir unas pequeñas multisalas y está apostando. Vas al Golem y funciona el cine en versión subtitulada. Vas al Yelmo, que está cerca de mi casa, el Ideal, y también, quiero decir, que yo creo que va a seguir existiendo el espectador de cine. Yo creo que el secreto está en la educación, en las escuelas, en Francia y en otros países. Es importantísima toda la parte cultural que se les da a los chavales desde de educación audiovisual y del cine que se hace en su país y se estudia a Godard, ¿me entiendes? Y aquí no sabe la gente quién es Buñuel o quién es Saura. Entonces es penoso, ¿no? Que tengamos a alguien como Berlanga y que un chaval que le guste el cine y que vaya al colegio y que no sepa quién es Berlanga, ¿no? Yo creo que está ahí, la base la tenemos que poner nosotros con nuestra educación. Ahora que están hablando del sistema educativo y todo esto, la asignatura de audiovisual y de cine en España, que en España es un país que es tan importante el cine, que es tan importante lo audiovisual como es la pintura o como es pues otro tipo de arte. Manuela, viendo un poco lo que estamos comentando, todos los implicados en este encuentro, sí que mantenemos cierta esperanza en que la desaparición de las salas de cine, desde luego, todavía está lejana. Pero, ¿crees que el pesimismo está más asentado en esos espectadores de los que hablábamos antes? ¿Crees que entre la gente que suele ir al cine hay más pesimismo que entre la gente que trabaja dentro de la industria del audiovisual de nuestro país? Mira, yo creo que es que estoy tan de acuerdo con lo que acaba de decir Alfonso, es decir, creo que es fundamental para valorar el cine tener una educación y cuando, o sea, que alguien le dé el valor que tienes, ese estimo arte y al igual que estudias historia del arte, al igual que estudias otro tipo de dibujo, que sea obligatorio el amor y el respeto hacia el cine, saber quién es quién. Porque es verdad que es muy lamentable a veces ver que chavales jóvenes no tienen ni idea, o sea, solo conocen a Almodóvar, con todo respeto a Almodóvar, por supuesto, pero creo que la base está en que unos formadores, en que en su formación académica tenga el valor que tiene el cine. Cine y la televisión la incluyo también, el contar historias desde ese punto de vista. Y entonces yo creo que teniendo esa base clara y generando ese respeto hacia ese séptimo arte, creo que de cara al visionado, creo que
que habrá más atención, cosa que ahora el universo exceso de series, madre mía, me estoy metiendo con las series muy mal, que acabo de hacer una, Dios mío. Quiero decir, pero es verdad que es un contenido que todo el mundo habla de series y se olvidan de las pelis. Y yo digo, jo, qué pena, porque todas las conversaciones son sobre series y bueno, no sé, me he ido por las ramas, creo. No, en absoluto. O sea, al final todo está hilado y tiene que ver también con la manera de acceder a los contenidos audiovisuales. En ese sentido, hay una pregunta que me ha parecido muy interesante que nos mandaba Gonzalo y nos dice, ¿les llega a preocupar que en esta época tan complicada haya quien considere la cultura como un lujo en lugar de una necesidad? Totalmente. Miguel, te ha tocado. Pues... Sí, es triste, puede pasar, y de hecho es una cosa que se da cuando, de hecho tú lo ves cuando vas a cualquier país del tercer mundo. Bueno, yo he tenido la suerte de poder trabajar en África y conocerlo más o menos, te das cuenta que cuando hay pobreza, lo primero que se pierde es la cultura, ¿no? Porque se dedican más a la supervivencia, y realmente eso lo que hace es empobrecerle y entrar en una especie de espiral donde falta la autoestima, falta el conocimiento del pasado, falta tienes el desconocimiento de tu propia cultura, de tus propias raíces, con lo cual te hace ir un poco a la deriva. ¿Qué puede pasar eso ahora que estamos en una crisis? Hombre, no creo que lleguemos a tanto y la prueba es que, bueno, yo lo que estoy viendo un poco, por lo menos por Madrid, donde me estoy moviendo ahora, la gente está volviendo a los teatros, poquito a poco está volviendo al cine y poco a poco van saliendo de las casas. Lo que pasa es que, bueno, nos están metiendo tantísimo miedo que, por otro lado, hay que tener cuidado, hay que tener precaución, no digo que no. Que la gente le está costando mucho salir de casa y, claro, teniendo todas las plataformas, teniendo la comida que te la llevan a casa, ahora mismo ya puedes ser ermitaño tranquilamente sin necesidad de salir. Y eso es lo que empuja a la gente, a volver a tomar las calles, a tomar los teatros, tomar los cines, volver a los restaurantes, volver a consumir lo que es tu cultura. Porque un restaurante no es un sitio, o un bar no es un sitio donde solo sabes a tomar una cerveza, es donde te relacionas, donde ves gente, si no vamos a acabar todos como imbéciles con el WhatsApp, o con el Instagram o lo que sea. O con el Twitter, que lo comentábamos hace un momento, correcto, que tiene cosas buenas, pero cuidado con el Twitter. Sí, sí. Sí, al final son todo herramientas que si las utilizas bien son maravillosas, pero el problema es que se utilicen bien. Hablamos de la manera en la que todo esto nos ha afectado, pero me gustaría enfocarlo de un punto de vista también a nivel profesional. Alfonso, por ejemplo, a ti que estás, lo comentábamos fuera de micro, que estás ultimando los detalles para comenzar el rodaje de tu próxima película. Como creador, este 2020, la manera en la que te enfrentas a este nuevo rodaje, ¿te ha marcado de alguna forma? ¿Crees que ahora que te enfrentes a esa nueva película con una visión diferente? A ver, varias cosas. Primero, durante el confinamiento sí que es verdad que, como os comentaba antes, mi vida no es muy diferente a la vida que tengo, o sea, si no hubiera pandemia, porque yo me paso mucho tiempo escribiendo, mucho tiempo encerrado delante del ordenador. Pero sí ha sido una cosa buena, es que, por ejemplo, he estado escribiendo un guión con Cayetana Guillén Cuervo. ¡Ah, qué maravilla! Que sería imposible contar con ella, y como tenía que estar encerradita en su casa, los dos hemos estado teletrabajando durante 2-3 meses escribiendo, pero todos los días, o sea, 4-5 horas juntos, y ha salido un guión maravilloso de una película, además, y tal. Y, o sea, eso ha sido lo bueno. Y ahora, con la nueva película que rueda, además, en un país como México, que si nosotros lo tenemos complicado, allí no te puedo contar cómo es la historia, me mandaron ayer todo el protocolo y es como brutal, con colores, no te puedes relacionar con no sé cuándo, es todo, y es como crear una burbuja. Los de las series, Miguel, Manuela, ya habéis trabajado así, ¿no? Creo, pero pues eso, crear una burbuja y realmente tener muchísimo cuidado porque no puede haber un solo infectado, porque entonces se te para el rodaje y lo hemos fastidiado. Entonces yo creo que soy absolutamente un privilegiado, que yo voy a ser el último que voy a hacer una película con cientos de figurantes. No sé cómo lo vamos a hacer, porque como estaba escrita de antes, ahora tienes que hacer una película y dices, bueno, pues cuatro personas metidas en una casa, ¿no? Hago un safe guy o lo que sea.
Pero no, pero yo voy a hacer una película, voy a ser el último que va a hacer una comedia con cientos de figurantes, porque además es que es en una boda. En una boda, y el otro día me preguntaba la producción, ¿la boda de cuántos? Digo yo, tres. Si montamos una boda, no puede ser de menos. Una boda, además de un murciano, tiene que ser de 300. Siempre. Mínimo. Y Manuel, ¿a ti cómo te ha cambiado a nivel creativo, a la hora de plantearte escribir una nueva historia, por ejemplo, ahora, crees que esto te ha marcado de alguna manera, a nivel incluso emocional, a la hora de plantear los conflictos entre personajes y demás? Pues mira, a mí la pandemia me pilló acabando la serie y la postproducción. Me tuvieron que instalar en casa, afortunadamente ya estaba todo rodado y todo, solo faltaba chape pintura, el etalonaje, que es la corrección del color y la mezcla de y el sonido, ¿no? Entonces, me pilló en ese momento encerrada, me instalaron aquí todo en casa y tuve que hacerlo desde casa toda esa final. Y entonces, todo este proceso, o sea, después, eso, pasa en la pandemia, o sea, perdona, en el confinamiento de abril, de marzo-abril, y luego ya llega el julio, el estreno, que todas las entrevistas y todo tuvimos que hacerlas tal cual estamos haciendo. Entonces, tengo que decirte que durante todo este proceso, no he tenido que escribir porque no tenía nada, o sea, solo tenía que estar centrándome en la esta. Pero sí he rodado en esta etapa spots publicitarios y sí que la manera es muy ortopédica y muy complicada cuando tienes que comunicar con los actores con la mascarilla, que no, en los ensayos no les ven las caras que ponen, solo se las ves en... Bueno, está claro que a nivel de forma es todo nuevo y a nivel de creatividad, inconscientemente a todos, esto seas escritor, seas cineasta, seas pintor o seas músico, este año yo creo que inconscientemente, aunque no quieras contar una historia del COVID, pues en cierta medida yo creo que nos ha afectado y afectará a la manera de comunicarnos con las historias que queremos contar o de la manera, inconscientemente, yo creo que sí, que en cierta forma afecta. Y en tu caso, Miguel, porque yo desconozco los tiempos, dentro de muy poquito se estrena El Cid, una de las mayores superproducciones a nivel televisivo de los últimos años. ¿Te llegó a pillar parte del rodaje? No sé si tuvisteis que terminar, si estabais ya en el último tramo. Nos pillaron justo cuando cerraron, quedaban 2 semanas de rodaje. A mí no me pilló, o sea, yo a mí me quedaba una secuencia solo, que luego, bueno, por suerte se vio un montaje que no hacía falta. Pero sí, a un compañero tuvo que parar y hacerlo todo al final del confinamiento. Uh-huh. Pero sí, nos pilló ahí casi casi terminando. En ese sentido, y lanzando un poco un tema en común, nos preguntaba Elena, ¿qué cosas positivas habéis sacado de esta situación y qué nuevos modelos de trabajo estáis considerando a partir de ahora? Empezamos por Manuela, si queréis. Bueno, yo rodo hace poco y no lo he encontrado yo, es a lo que te obligan. Y básicamente es todo el equipo PCR. Y luego, pues, cuando vamos al set, pues, desde la manera de maquillar a una actriz es con cada cosa de usar y tirar, a la hora de comunicarte con el actor, todo con mascarilla, todo el equipo con mascarilla, a la hora del catering todo va empapelado aparte, ya no puedes coger el pincho de tortilla, bueno, encontrar la fórmula, una fórmula en la cual hay muchísimo cuidado, muchísima precaución y bueno, estamos todos, yo creo que en todos los ámbitos, encontrando la manera de evitar ese contagio, ¿no? Acostumbrándonos. Volvemos, parece, a un tema inicial que comentaba Alfonso y además en el que también coincidís, porque vea que mientras lo comentaba Alfonso, Miguel y Manuel decían sí, nosotros también hemos querido rodar en Murcia, pero no ha sido. Nos preguntaba Vicente, ¿qué le falta a la región de Murcia para poder competir con Canarias, Andalucía o Madrid a la hora de atraer rodajes de cine, series, publicidad y demás? Me gustaría saber la opinión de los tres. Pues incentivos fiscales,
un transporte, un buen transporte y todo esto, o sea, todas las facilidades, porque a mí lo que me ha pasado es que cuando estuve rodando Mentiras y Gordas, por ejemplo, que yo quería hacer parte en Murcia, no lo logré, pero cuando estuve rodando solo Química, que era en Barcelona, yo había conseguido, fíjate, que mis primos me dejaran barcos, que me dejaban, o sea, gratuitamente, o sea, yo ponía el barco gratis, los barcos para rodar, o sea, eran como todo tipo de facilidades. Y salía muchísimo más barato rodar en la Costa Brava, a pesar de que alquilábamos los barcos, no sé qué, trasladar a todo el mundo sin ningún tipo de ayuda de la región ni nada, o sea, era imposible. Entonces, al final, rodé en la Costa Brava y me quedé con ganas de rodar en el Mar Menor. ¿En tu caso, Miguel? Yo he intentado hacer dos pelis en Murcia, he fracasado estrepitosamente las dos. Y estoy de acuerdo, o sea, lo que tendría que haber son apoyos institucionales, incentivos fiscales, algo que haga que la gente, ¿por qué la gente está yendo a Canarias a rodar? Porque hay incentivos fiscales, en Navarra igual, hay muchas comunidades que dan muchísimas facilidades en incentivos o en especias o en lo que sea, pero si no dan facilidades es muy complicado. Luego es cierto que Murcia, a ver si hacen ya un AVE o algo, porque es complicadísimo llegar. O sea, los tiempos se te disparan y todo se te dispara. Es muy complejo. Yo ahora estoy haciendo el tercer intento, aviso. Al tercero. A la tercera va la vencida, dicen. Estoy haciendo el tercer intento para rodar una peli en Murcia. A ver, yo creo que esta vez tiene mejor pinta, pero vamos a ver. Yo he hecho, o sea, yo os he contado dos intentos. Yo he hecho un tercer intento que ha sido en esta y al final me voy a rodar la parte española, no en Murcia como yo hubiera querido, sino en Pamplona, como tú decías. Claro, porque hay incentivos allí. Totalmente. Manuela, en tu caso. Pues mira, con Rumbos concretamente, bueno, yo siempre me he producido mis cortos, 8-6, porque siempre ocurrían en una única localización y bueno, pues al final nunca pedí ayuda, tiraba de favores y por el universo papeleo, pues consideraba que entre amigos, si la cámara me la dejaban de la escuela y tal, pues nunca he pedido ayuda. Y recuerdo que ya con uno más complicado, el cortometraje, lo sé, intenté pedir ayuda y no hubo manera. Con lo cual, no, de Murcia no hubo nada. Y luego recuerdo que Rumbos también se solicitó a través de la productora pues poder entrar en coproducción o algo con Murcia, ayudas, tal, y tampoco. Y mira que supuestamente pues llevamos a Pilar López de Ayala, Carmen Machi, Carra Lejarde, Ernesto Alterio, o sea, teníamos un elenco muy poderoso y una peli bastante armada y cosas como para que Murcia fuera un poco partícipe, y efectivamente me pasa un poco lo mismo. Esa parte nos fuimos a Pamplona a rodarla para conseguir los incentivos, o sea, y no, nos denegaron la ayuda. Entonces me da mucha pena porque me encanta Murcia, voy todo el rato diciendo soy de Murcia, bueno, de un pueblo de Murcia, o sea, además me encanta ser de pueblo. Y estoy encantada y todo lo que sé, siempre digo, ¿no? Que lo he aprendido ahí, mi infancia, mi todo. Y sí que es verdad que en mi caso, pues tampoco me lo han puesto como muy fácil. Y bueno, no sé por qué, porque depende también, y ya no voy a hablar del gobierno, si está quién está en ese momento, derecha, izquierda, centro, la vecina del quinto, eso ya da igual. El caso es que mi experiencia ha sido que no he tenido a día de hoy ningún tipo de apoyo por parte de Murcia. Así que ha llegado un momento que ya me aburrí. Ya me claro. Sí. Hablabais de ese salto de cuando decidís saltar de Murcia y buscar la vida profesional más allá. ¿Cómo recordáis ese momento en el que os decidís ir? No sé si coincidisteis los tres. Nos vamos a Madrid a buscar suerte, a probar suerte, que es un poco como la tierra prometida, se dice mucho y todo el mundo lo comenta. ¿Cómo recordáis ese momento, ese aterrizaje en lo que debía ser un mundo, por un lado, muy ilusionante y por otro también, bueno, depende también de la actitud de cada persona. En mi caso hubiera sido terrorífico, pero no sé para vosotros cómo fue esa llegada a ese nuevo mundo, entre comillas, a la búsqueda de la experiencia profesional. Alfonso, empezamos contigo. Bueno, no, yo realmente, yo llegué con 3 años, o sea que ah, yo bueno, entonces he estudiado en Madrid, todo en Madrid, pero quizá el aterrizaje
Digamos, o sea, yo lo que pasa es que mi familia no tiene nada que ver con el mundo del cine, ¿no? Entonces, digamos, aparte de querer estudiar pues en ciencias de la comunicación y meterme en escuelas de cine y todo esto, para mí el aterrizaje realmente fue cuando logré meterme en una serie de televisión que era Lorca, muerte de un poeta, del maestro Juan Antonio Bardem. Entonces, el poder es entrar ahí en ese universo, que además estaba María Bardem de script ya, que creo que la has tenido en el CID. No sé, sí, claro. Y ahí conocí yo a María, que ella era muy jovencita y tal, en ese momento. Y yo ya te digo que yo empecé con un maestro como Juan Antonio Bardem y en una serie que estaba rodado como si fuera una película, era en 35 milímetros en ese momento. Era impresionante verle rodar al maestro y ahí fue como yo entré realmente en el mundo del cine. Pero vamos, en Madrid he estado desde los 3 años. Para mí no fue muy traumático, ¿no? Para mí no era el sitio donde yo me iba de vacaciones y por eso es el sitio más maravilloso del mundo también. ¿Y en tu caso, Manuela? Bueno, yo sí viví el cambio. Yo me fui por necesidad, básicamente, porque en Murcia no tenía ningún tipo de opción a cine. No había escuela de cine, no había audiovisuales. De hecho, lo más parecido y lo más cercano, yo cuando terminé, vengo de la generación de Boop y Co, vamos, de EGB. Y en ese momento, lo más similar o parecido que había en Murcia cuando terminé selectividad, algo relacionado, era la carrera de arte dramático. Que tenemos esa escuela maravillosa en frente de la Catedral de Murcia. Sí. Y entonces, bueno, era una licenciatura, eran 4 años, y en cierta forma, aunque no fuera cine, pero sí que había una dirección de actores, un análisis de guión, todo más enfocado al teatro, pero sí que fue una formación para mí muy, muy buena para día de hoy, que me ha servido muchísimo a la hora de comunicarme con el actor. Entonces, la historia fue que terminó la carrera y digo, es que quiero coger una cámara. Y fue cuando ya me fui a la escuela de cine, a la ECAM, y en el 2001 y me fui. Y entonces, claro, yo no conocía a nadie. Aparte, o sea, me fui más sola que la una. Mi familia también no se dedica a nada de esto. No tenía contacto a quien llamar a la capital y decirle, oye, échale un ojo a mi hija. O sea, me vine muy sola. Entonces fue un camino de poco a poco. De la escuela, de conocer amigos con la misma ilusión que yo, de empezar a hacer cortitos. Y se cortó y tras corto, festivales, por eso defiendo tanto el universo de festivales de cortometrajes que apoyan tanto a los nuevos cineastas, porque de hecho estadísticamente, no sé si lo sabéis, pero España es uno de los países que mayor número de festivales de cortometrajes tiene. O sea, es fantástico. Y entonces tengo el recuerdo de mi madre llorando, de acompañarme a la estación de tren de Cieza. Y teniendo como una cierta certeza de que no iba a volver. O sea, como que tenía ella como una intuición de que ya me iba a quedar en Madrid y un poco así ha sido. O sea, bueno, voy, ¿no? Pero efectivamente me fui con un billete de no retorno, de luchar y luchar y pico pala, así un largo viaje. Pero bueno, ha merecido la pena y sigue mereciendo la pena porque afortunadamente pues a día de hoy puedo decir que puedo vivir de contar historias, que es lo que siempre soñé, ¿no? Y Miguel, tú comentabas que tu vocación fue tardía, pero ¿cómo fue esa explosión emocional del cambio? Bien, ahí me pilló cuando decidí ese cambio de vida, me empecé a ofrecer en Valencia, me pilló en Valencia como meritorio, sirviendo cafés, barriendo platós, y pillé una producción con gente de Madrid que me dijeron, si te quedas aquí te vas a morir de hambre. Así que la semana estaba yo con mi mochila en Madrid, me dejaron un sitio en un taller de vestuario en la calle Tesoro, en Malasaña, donde tenía un colchón hinchable que por las noches inflaba, por las mañanas recogía y lo dejaba detrás de una puerta. Y la verdad es que tuve mucha suerte porque Madrid me cogió muy bien, enseguida pillé un proyecto, Volaverum, con Vigas Luna. Uh-huh. Luego empecé a trabajar en Muertos de Risa con Álex de la Iglesia, es decir, que enseguida empecé a trabajar. Y bueno, y una cosa iba llevando a la otra, iba conociendo gente y poco a poco. Es decir, que empecé muy tarde, pero muy rápido, ¿no? Me tuve mucha suerte cuando llegué a Madrid. Nos comentan, por cerrar el tema que estamos comentando, volviendo
la oportunidad de rodar en Murcia, nos comenta Fernando Caride, desde la Asociación del Cine, donde está también la Unión de Actores, hemos conseguido empujar la apertura de una Film Commission en Murcia. Espero que este nacimiento permita y facilite los rodajes aquí. Bueno, todo este tipo de iniciativas... Es un paso, claro. Quiero saludar a Fernando Caride, que lo he tenido además de como actor, y nada, saludarle. Oye, y qué bien estas iniciativas. Yo, de verdad, el primero que lo consiga, de verdad, hay que hacer una fiesta o algo. Sí, sí. Total, por todo lo alto. Es maravilloso porque, claro, desde la Unión de Actores tienen muchísimas ganas porque, además, claro, es trabajo. Es que, al final, llevar un rodaje a un sitio como Murcia es trabajo para los actores, es trabajo para técnicos, es trabajo para los catering, para, o sea, todo, para hoteles. O sea, que al final es llevar negocio. Aparte, luego, llevar la cultura de Murcia hacia afuera también, pero es traer... digamos, pues una inversión, o sea que estaría bien. Vamos, Fernando, te apoyamos, a por ello. Lo único que saldría perdiendo es Pamplona, por lo visto, que dejaría de ser la nueva Murcia, por lo que habéis comentado, pero bueno, al final de luego... Les invitaremos a rodar en Murcia, a los, no pasa nada. Todo lo que sean estas iniciativas son más que bien recibidas. Aprovechando también esta mención a la Unión de Actores, hemos recibido muchas preguntas, relacionadas con la manera, teniendo en cuenta con la cantidad de intérpretes, tanto femeninos como masculinos, con los que habéis trabajado, que son, citarlos, necesitaríamos otra hora de encuentro para hacerlo, pero básicamente es con la mayoría de, yo creo que actrices y actores del panorama cinematográfico español, nos hablaban mucho y nos preguntaban, tenía mucha curiosidad, muchos aficionados y aficionadas, sobre la manera en la que os gusta dirigir a los actores y, sobre todo, si tenéis alguna técnica. Ha habido dos preguntas relacionadas para ganaros su confianza. Yo creo que la gente tiene mucha curiosidad en esa relación entre director y actor o actriz. En el caso de Alfonso, que hablaba de que ha estado trabajando con Cayetana durante el confinamiento y como no ha trabajado con Carmen Maura, más o menos, insisto, necesitaríamos una hora solamente para citarles. ¿Cómo es tu trabajo, esa cercanía con ellos, esa conexión buscada de la confianza? A mí me encantan los actores, o sea, a mí los actores es admiración absoluta, disfruto muchísimo trabajando con los actores, soy un director me considero un director de actores y ensayo muchísimo, trabajo muchísimo e intento ganarme su confianza, que ellos confíen en mí y yo confiar en ellos también. Claro, es que es diferente trabajar con una Carmen Maura, que le das la guía telefónica y parece que se la está inventando en ese momento, que es algo impresionante, pero y que le dices, Carmen, no sé, improvísame, dime algo gracioso, y te dice, no, escríbelo y te lo digo. Entonces, esa es Carmen. Y lo escribes, claro, y lo escribes. Claro, y así te lo dice, y te lo dice como si se lo estuviera inventando uno, pero no. Hay otros actores que, en cambio, tienen como mucha capacidad para improvisar, para improvisar y para hacer cosas que realmente no están escritas y que te aportan. Es diferente dirigir a un actor que te viene del teatro, que tienes que estar controlándole para que no se vaya, a un chico que viene de la televisión y que te viene con muchísimos vicios y muchísimas muletillas y tienes que limpiarlo, a otro que nunca ha hecho nada, a otro que... Bueno, yo qué sé, a mí me encanta trabajar con los actores, lo disfruto muchísimo, pero es diferente. Me encanta, por ejemplo, con actrices como Emma Suárez, con la cual te comunicas con sentimientos, con miradas, con tal, y no sé, es una maravilla. Para mí el trabajo con los actores es de las cosas que más me disfruto en los rodajes. Y en tu caso, Manuela, porque la has citado antes, ¿eh? Y la estuve revisando de cara a este encuentro, vi hace bien poquito Rumbos y me parece que tiene una dirección de actores y actrices absolutamente maravillosa, están todos impecables. ¿Cómo es tu manera de generar esa aparente naturalidad en los repartos? Porque sucedía también en Cómo sobrevivir a una despedida. Bueno, pues efectivamente estoy muy de acuerdo con Alfonso, no solo... Me encanta trabajar con los actores, sino que los respeto, los valoro y los cuido muchísimo. Para mí es el alma de una historia y al final, si un actor está brillante, te olvidas que sacó la una pértiga. con lo cual es fundamental que el actor, o sea, esté impecable porque quita muchos errores de la pantalla. Bueno, al igual que él, amo y respeto a los actores, me encanta ensayar con ellos y cuidar, trabajar desde la verdad, siempre hagan lo que haga, trabajarlo desde la verdad, porque la comedia siempre está en la situación.
Y por ese lado, bueno, creo que hay un trabajo de mesa previo y unos ensayos y tener la gran fortuna también de tener a grandes actores. Aquí me gustaría apuntar y añadir que la parte positiva de estas plataformas, y hablo por el último caso reciente de la serie que he hecho, que como bien sabéis, la serie por H por B de HBO está basada en mi cortometraje Pipas. Las actrices son desconocidas, pero no por ello no son chicas de la calle, son actrices completamente profesionales, pero sí que gracias a este tipo de plataformas, o por lo menos hablo de, con la que he trabajado, que es HBO, no he tenido la presión de coge a este, coge al otro y coge al otro a dedo. En mi caso ha habido muchísima libertad, solo me han dicho coge actores con talento, nos da igual el quién es quién, ¿no? Porque luego está, lo que me dices, esta serie luego va a China, va a no sé dónde y allí ni Dios los conoce. Y entonces da cabida, y por eso realmente lo he dado todo en el casting, a una cantidad de actores maravillosos. La serie está repleta de actores completamente desconocidos y no por ello no profesionales, son completamente profesionales todos. Y el único, a lo mejor, más mediático es Bryce F. Y cuando empecé a escribir la serie, Bryce todavía no había hecho Paquita Sala, solo había hecho mi peli. ¿Cómo se vio una despedida? La despedida, que era colega y lo metí, su debut en la ficción fue en mi película. Y entonces, claro, lo que pasa es que cuando tú, el germen, imagínate, el corto es del 2013, la serie la empieza a desarrollar en el 2015 y se estrena en el 2020. O sea, la gente la ve en 5 horas y yo me he tirado 5 años para sacar la serie adelante. ¿Vale? Entonces, claro, en esos 5 años, la carrera de los actores, que ya los tenía fichados, como Iciar Castro y Bryce F., claro, su carrera ha hecho así, con Vis a Vis y con Paquita Salas. Y entonces, por eso son más mediáticos, pero en realidad creo que tenemos un abanico de actores maravillosos, desconocidos, que desgraciadamente no tienen acceso a los castings o un representante. Y yo, gracias, al igual que Alfonso, también imparto cursos en momentos concretos, que descubro cada talento y lo que hago es me apunto el nombre y los llamo. Entonces he metido un montón de gente en mi serie que es maravillosa, que aunque tenga un papel pequeño, no hay papeles pequeños, hay actores pequeños. Y entonces me han ayudado a llenar de verdad toda la serie. Y lo que más me gusta es que, insisto, no es gente de la calle, son actores profesionales que no tienen acceso a pruebas. Entonces, en esto tengo que agradecer la libertad que he tenido en HBO para dar visibilidad a esta cantidad de actores maravillosos que tenemos. Y en tu caso, Miguel, que además tu última experiencia es en una, insisto, gran superproducción como el CID, además protagonizada por otro hombre de la tierra, por Jaime Lorente. Sí, sí, llena de actores murcianos. En un contexto de nivel de producción tan grande, ¿la relación con el reparto es diferente a propuestas un poco más pequeñas, el rodaje más, o es similar? No, al final es un poco lo mismo, o sea, tienes un elenco, ensayas con ellos, cada uno te viene de su padre y de su madre, cada uno con un estilo distinto, con un background distinto, y realmente yo creo que el trabajo del director es traducir todos estos distintos lenguajes que trae cada uno de los actores a un lenguaje único, ¿no? Coordinar que todos estén haciendo la misma peli o la misma serie. No cambia nada, cambia, o sea, en cuanto a si puede cambiar el presupuesto, en cuanto a arte, en cuanto a cantidades, en cuanto a otras cosas. Pero al final los actores, hay actores buenísimos, como decía Manuela, desconocidos, hay un poco de todo. Bueno, de hecho, sabes que yo tengo lo de microteatro, con lo cual es como la mayor cantera de actores de España, ¿no? Que están siempre entrando actores nuevos y yo, de hecho, siempre estoy mirando porque hay un montón de gente que también he sacado de allí para series o para pelis. Aprovechando que hablábamos en este último momento del CID, había una pregunta que nos mandaba Carlos. ¿Cómo ha sido la experiencia de rodar el CID para Amazon y si se concebía como una serie más para territorio nacional solo o también para internacional? El CID sale ahora el 18 de diciembre para 240 territorios. Y lo sabíamos antes de empezar a rodar. Cuando estábamos empezando a preparar, sabíamos ya que iba a salir para 240 territorios. Es decir, que todo el trabajo que se hizo fue con miras a hacer un producto internacional en español con parte de historia de España que aparentemente puede ser muy local, pero por el tipo de temas que toca y todo esto es totalmente global.
Otra pregunta que nos mandaban antes de terminar este encuentro, que estaba dirigida especialmente para Manuela, preguntaban, ¿es fácil financiar proyectos en España dirigidos principalmente al público femenino? Bueno, yo creo que al final el hecho de ahora las ayudas, ¿no? O sea, ha habido un momento, o sea, esto había un dilema, ¿no? En plan de, ¿qué pasa? Por ser mujer tienen más... Y yo pienso, pues mira, para todos los años que hemos estado ahí ocultas, que habían pintores que pintaban los cuadros sus mujeres y escribían las novelas sus mujeres y estaban ahí apagadas, dos por compensar. Bueno, yo creo que el hecho de, en cuanto a las ayudas, de que te den más puntos por el hecho de que parte del equipo, como sobre todo hay un sector, hablo de, por ejemplo, dirección de fotografía, o sea, por ejemplo, sin ir más lejos, en la historia de los Goya, solo una mujer, una única vez estuvo nominada a mejor dirección de fotografía. Eso te hace, bueno, te define un poco cómo está el patio en determinados cargos, como también sonido o como otras cosas. Entonces, por ser mujer, no. Lo que hay es que a veces se creen que por ser mujer diriges pelis para mujeres. O sea, hay un cierto prejuicio. Entonces, ese prejuicio, por eso todavía yo estoy soñando con que deje de existir festival de cine dirigido por mujeres, porque eso significará que no pertenezcamos como un género, ¿no? Género fantástico, género tal, pero a día de hoy sigue siendo necesario y ese apoyo y al que yo apoyo ese tipo de festivales para que nos den visibilidad. Pero hay unos ciertos prejuicios por alguna extraña razón que se cree que por ser mujeres contamos películas de mujeres para mujeres. Y tal. Entonces, de cara a la financiación, tengo que decir que de unos años para acá sí que hay una cierta ayuda, ¿vale? Y eso pues ha facilitado un poco más de que, pero todavía el porcentaje es muy bajo, ¿no? De que en la media, ¿no? De películas estrenadas al año, pues que el nivel de presencia en la mujer tras la cámara es mayor que tan solo hace 10 años. Vamos, es que, bueno, yo vengo de una generación, es muy fuerte esto que os voy a contar, pero yo empecé a dirigir en el 2006 y ya a nivel de hablo de cortos, ¿eh? A nivel, no a nivel profesional, pagaba yo por hacer, no me pagaba a mí. Pues en aquella época me resultaba súper curioso que iba a festivales de cortometrajes y cuando miraba el jurado estaba formado por 5 hombres, por 6 hombres. O sea, no había ni una chica de jurado. Yo decía, no hay, no sé, alguien, una fotógrafa, que sea, o sea. Y eso sí que en los últimos años he notado que cuando en el jurado de cualquier festival intentan ahora mezclar. Cuando ya arrancaba, me resultaba eso, me llamaba poderosamente la atención que el jurado había muy poca presencia femenina. Entonces, bueno, yo creo que estamos evolucionando, que estamos avanzando, pero todavía... Todavía cuesta, o sea, todavía somos un porcentaje ahí, pequeñín. Antes de terminar, porque me indican que tenemos que ir terminando este encuentro, que yo personalmente estaría 3 horas más hablando con Miguel, con Alfonso y con Manuela, así que me gustaría terminar un poco lo que comentábamos, ¿no? Lo bonito de cerrar un poco el círculo. Hablamos de la película o del momento en el que os enamorasteis del cine. Me gustaría que dejarais una especie de recomendación para alguien. Es complicado imaginar a alguien que esté a punto de ver su primera película, pero si tuvierais que decir una película que creéis que pudiera hacer a alguien enamorarse del arte de contar historias, ¿cuál sería? Por ejemplo, Alfonso, comenzamos contigo. Soy tan cinéfilo y tan enamorado del cine que nombrar solamente una película me resulta dificilísimo, porque, bueno, pero yo qué sé, depende también. Es decir, a mí la trilogía del Padrino me parece impresionante, pero quizá, no sé, a mí hay una película que además la he vuelto a ver en el confinamiento, que la vi en cine, luego la he visto hasta en cine de verano y tal, pero luego la he vuelto a ver y que es absolutamente maravillosa, que es Manhattan, de Woody Allen. Y es una cosa, es una joyita pequeña, deliciosa a todos los niveles. Y yo creo que para todos los que tienen prejuicios, como decía Manuela, de lo del cine en blanco y negro y todo eso, ver Manhattan, que es una película que se ha hecho en blanco y negro porque el director quiso hacerla en blanco y negro, es una gozada.
yo la recomiendo. ¿Y en tu caso, Miguel? Tirando un poco de clásicos, por eso de que no sea así, La Estrada, Fellini. Me parece poesía pura, maravillosa. O sea, yo creo que cualquiera que vea esa peli va a querer ver otra. Y ese final, de La Estrada. Madre mía, pelos de punta recordándolo. Y Manuela, ¿tú con cuál te quedarías? Es muy complicado elegir solo una, claro, evidentemente. Es muy complicado, pero como bien nos conté que yo me enamoré del cine en blanco y negro, tengo que decir una en blanco y negro y es Breve Encuentro. Una película mítica y maravillosa. Entonces ahí dejo, podría decirte muchas más después, pero bueno, me quedo con Breve Encuentro. Pues tres obras maestras que podéis ver para enamoraros del cine, bucear también en la obra de Miguel Alcantuz, de Alfonso Albacete y de Manuela Burlo, para descubrir esa manera tan especial de contar historias que tienen, insisto, tres personalidades de la región, que cruzamos dedos. Al final, lo importante es que cuenten historias, pero si alguna vez tienes la oportunidad de contarla aquí, sería ya maravilloso. En eso estamos. No, ya se van dando primeros pasos. Ojalá el próximo encuentro, dos cosas, sea presencial, podamos vernos, abrazarnos. Y presentemos la peli. Claro, y podemos hacer triple estreno. Es verdad que tenemos ya que manejar los tiempos, pero lo podemos ir concretando. Nos dicen desde Apolo Rock Festival y nosotros estaríamos rato aún escuchando. Bueno, para el año que viene, insisto, si es presencial, organizamos un buen catering y estamos 6 horas, si es necesario, charlando de cine, televisión y de lo que haga falta. Muchísimas gracias a Alfonso Albacete, muchísimas gracias a Miguel Alcantud y muchísimas gracias a Manuela Burlo Moreno por esta estupenda charla que nos habéis regalado. Es un auténtico placer y un honor para el Festival Internacional de Cine de Cartagena contar con vuestra presencia. Y gracias a todos los que nos han estado viendo. Ha sido un auténtico placer. Insisto, lo importante es que podamos seguir hablando de cine. Ojalá sea pronto en persona. Un saludo para todos. Chao. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao.